8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Dónde está el baño? Estoy buscando el baño. ¿Dónde está? Es una cosa increíble. Ah. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué estoy? ¿En la constelación? Hola, bendiciones, ¿qué tal? Ay, me siento en el espacio con tantas estrellas aquí. Bueno, hola, hermano, bendiciones a la casa de Dios. Mi nombre es Isidro, soy servidor. ¿Saben lo que es un servidor? ¿Son cristianos o cristinos acá? Bueno, estaba buscando el baño porque una danzora me tapó el inodoro y tengo que ir a destaparlo. Pero estoy acá empezando esta tarde tan linda. ¿Cuántos están aquí gozándose y alegrándose en el Señor? Bueno, ahora va a dejar de gozarse porque tengo muchas cosas que decir. Así que agárrese la peluca, pónganse todos de pie en esta noche, esta tarde. Todos de pie, eso, qué lindo. Perfecto. Ahora siéntese. Quería ver si eran fieles, obedientes. Los chapines son obedientes a Dios. Qué bueno. Bueno, en esta tarde tan linda. No griten. Parecen hienas. Ay, Dios mío. Bueno, tranquilízate. En esta tarde quiero hablar algunas cosas que no se han hablado últimamente. Así que agárrense la peluca hoy, todos los pastores y pastoras, hijos de pastores también. Porque yo, siendo servidor, he visto cosas increíbles en los servicios. Por ejemplo, vamos a arrancar. Hemos visto en lo que va del año 455 levantadas al baño. Sobre todo en tiempo de ofrendas. Cuando el pastor dice, vamos a ofrendar. ¡Ay, la vejiga! Me voy al baño. No lo puedo creer. Hemos visto en cada servicio también 325 cabeceos por servicio, así. Nos quedamos dormidos de costado, estilo oración, el estilo garganta del diablo, así. Y los servidores estamos ya sin paciencia, tenemos conjuntivitis espiritual acá adentro. Y le quiero decir hoy que preste atención a todo lo que va a pasar en esta tarde, a todos los jóvenes. ¿Cuántos solteros hay aquí? A ver, levante la mano. Estamos en decadencia por acá, ¿eh? Es un desastre. Bueno, pónganse a orar y a clamar en esta tarde, por favor. Y no estén viendo hermanitas, vengan a recibir de Dios. Porque algunos están así. ¡Ay! ¡Ay, qué linda esa! ¡Ay! 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 Así que, por favor, pónganse las pilas. Y en esta tarde voy a hablar de alguien especial, de ella, sí. Las danzoras, señores. ¿Dónde hay acá? Hay danzoras gritonas por ahí. Mira, ¿dónde están las danzoras? Levanten la mano. Las danzoras vienen y practican lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, feriado, todos los días. Están brillando como las estrellas de Belén. Hemos comprado aspiradoras para aspirar la cantidad de brillitos que nos dejan. Y ellas vienen y danzan y me conozco a todas las danzoras ya, lo que hacen, los pasitos, todo. Tenemos a la danzora que abre las cortinas, así hace, mira. La danzora escaladora de montañas. La danzora paloma. La danzora que anda en moto. Aquí en Guatemala tenemos a la danzora urbana. ¡Ah! 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 Y la danzora recién convertida que mueve la cadera. Estamos viendo si la convertimos todavía, la hermana. Y ellas vienen y danzan, se preparan para danzar y el día que tienen que danzar justo se ponen así como las X-Men y se traba el canal de YouTube. Y se quedan así, empiezan a temblar, ya en la X es una I. Y empiezan a hablarse. Ay, Fernanda, ¿qué pasa? No sé, Micaela, el diablo metió la cola. No, Fernanda, es el sonidista, nos odia. No, es el CD endemoniado que tenemos, que está todo rayado. Y después están todas acalambraditas, pobrecitas. Pero bueno, las danzoras vienen, danzan a Dios, utilizan ese arte para glorificar a Dios. Por eso vamos a darle un fuerte aplauso a las danzoras.
que tanto le tiramos a veces, pero bueno, hay que amarlas. No, no aplauda tanto, es para Dios. Y ahora vamos a hablar del grupo de alabanza, señores. Ahí es, dicen que predique acá, predique, me dice. Vamos a arrancar con el engendro mutante de la batería, que está ahí atrás. ¿Cuántos bateristas hay acá? A ver. Generalmente el baterista es el hijo del pastor. ¿Sí? Siempre es el hijo del pastor. Él quiere sacar todas sus penas en los golpes. ¡Ta, ta, ta, ta! Y él siempre se pone o el pelo largo, o viene con comida, o trae la GoPro para filmarse. Y mira cómo grita la baterista esa. Y cuando el pastor le dice, vamos a hacer coritos todo el servicio. Cristo no está muerto. ¿Cuántos se acuerdan de esa? Él está vivo, Cristo no está muerto. Me gozaré. Ay, Dios mío. Acá hay poquita vieja escuela, ¿eh? Son todos de trap, 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 trap. Tienen podrido con eso. Canciones eran las de antes, señores. Y el baterista comienza con los coritos, me gozaré, te alegraré, y empieza con el ruido y todo, y la velocidad, y se empieza a rebautizar todo el hermano, mojadito está así. Y encima el pastor le dice, abraza al que está al lado, y él va y lo abraza. Así. Luego tenemos a su alma gemela, son Batman y Robin, Tommy y Jerry, David y Goliat. Goliat es el baterista. El bajista, señores, ¿dónde está el bajista? El acomplejado. Al bajista de mi iglesia le decimos Frankenstein, así siempre duro. No se ríe, no gesticula, nada, nada, nada. Lo máximo que puede llegar a hacer es esto. Y si le gustó una canción de Planet Shakers o de Lead, el hermano bajista siempre sufre porque ve a todos los demás tocando muchas teclas y muchas cuerdas y él está con un dedo. Y mira con rencor a veces. Pero Dios lo ha sanado a mi bajista, sí, lo ha sanado. Y ahora se pone el bajo acá arriba como un dinosaurio así arriba. Después tenemos al hermano cool, al guitarrista. Él pone la guitarra acá arriba, viene con el pelo así. Yo soy Richard, Michael, Matthew. Me llamo Carlito José, pero me dicen Matthew. Él se pela acá y se deja la cortina de cabello así, bajándole. Jean roto, jean roto, jean roto, jean roto. Campera de cuero. Trae 20.000 pedaleras, el hermano, así viene arrastrando las pedaleras. Y tiene la misma Biblia de 1995. ¡Auch! Eso dolió, ahí le dolió al hermano. ¡Ay, me dolió! El hermano guitarrista viene, toca, se mueve, todo. Y cuando le toca el solo, va adelante, así. Y luego vuelve a su aposento, así humilde. Luego tenemos al hermano sentimental, el del piano. Él llora, se ríe, pisa el pedal y alaba así a Dios. El hermano pianista le gusta hacer los aguditos. Y él siempre lidia con ellas. Tiene que hablar con ellas para practicar porque tienen que vocalizar y juntos con la armonía del piano armonizan. Ellas son las... ¿Las qué? Tu pelo dice gracias. Tu pelo dice gracias. Las coristas, señores, siempre son tres. Siempre son tres. Viene la cuarta. ¡Afuera! Somos tres. Siempre fuimos tres, desde el 2008 que somos tres. Y ellas se juntan un día antes y empiezan a hablar por FaceTime. ¿Qué te vas a poner mañana? Ay, sí. Ay, ¿te vas a manchar el pelo? Sí, pensamos el pelo. ¿Verde y azul? Vamos de azul. Todo de azul. Sí, no, amarillo. No, ¿sabes? Y llegan al otro día y empiezan a vocalizar y escucho unos ruidos tremendos como esto, hermanos. Miren, así. Parece el zoológico de Guatemala, señores. Y ellas van y danzan y de repente cantan y se le empieza a romper el micrófono, no anda. La otra que se quedó sin voz.
La otra que no se escucha. ¡No para, dice! ¡Ay, se me cayó el micrófono a mí, sonidista, perdón! Y el pianista se le va el sonido, y el guitarrista también se le va, y se le rompe la cuerda, y pasa de todo. Y a veces, ¿saben qué pasa? Cuando está la alabanza, a veces la música se rompe, se pasa un error, se pasa esto, pero lo importante es que a Dios lo adoramos con el corazón, no con la música, ni con lo que pasa en la alabanza. Aunque hayan errores, aunque pasen dificultades, como lo que pasó con mi micrófono, glorificar a Dios es con el corazón y no con lo que vemos y escuchamos. Amén. Por eso les aconsejo a todos ustedes en esta tarde, alaben a Dios, búsquenlo de corazón y no importar quién viene, quién está, sino que también su corazón glorifique al Padre que está en los cielos. Amén. Muchas gracias y arrancamos esto. Bendiciones. ¡Hey! Hola, ¿cómo están? Miren para atrás, Bueno, ¿cómo estamos, México? ¡Bien! ¡Vamos! No estamos en México. ¿Ah? No estamos en México. ¿Cómo que no? Si escuché que dijo órale ahí. No, estamos en Guatemala. ¿Guate qué? No te pegué tanto. En Guatemala. Hola, Guatemala. ¿Cómo estamos? Guate hermosa, Guate bella, Guate deslumbrante. Mi nombre es Federico, ¿cómo estás? Son todos mis fans, yo sé. Yo soy... Gracias por amarme, yo también me amo. Y hoy estoy con mi secretaria aquí, que me está acompañando, porque yo soy un artista que tiene 10 millones de suscriptores en YouTube, 20 en Instagram, 40 mil millones de seguidores en Facebook también. Wow. Y agradecido a Músico y a Eminem, ¿cómo se llama el que estuvo el otro, el rubio? Gabriel. ¿El ángel Gabriel? Por abrirme el show, ahora es mi show. ¿Qué pasa que no se ríen? ¿Cuántos fans míos hay acá? A ver. ¿Viste cuántos fans es que tengo? ¿Fanses? Bueno, entonces estoy acá para cantar unas canciones originales que vine componiendo. Vine acá a Guate y cuando bajé del avión me ahogué. Estábamos por unas rutas así que eran todos rulos, parecían las rutas. Terminé con el pache acá en la garganta y me di cuenta que tengo que cantar aquí con ustedes una canción original y aprovechando que está la secretaria mía que está acá atrás, la estoy conquistando. Pará. Estoy conquistando, entonces esta canción va dedicada para ella, espero que les guste. Es para todos los solteros y solteras. Así que, Richard, poneme la música. Voy a la iglesia Félix a escuchar su palabra. Toco guitarra en el grupo de la alabanza. Y en el grupo de jóvenes estoy liderando. Siempre los pastores caminan a felicitar. Tengo un buen trabajo, yo diezmo y ofrendo. Ya tengo mi auto, me la paso sirviendo. Ayuno y asisto a todos los cultos, soy muy bendecido. Pero, y le doy a Pacuano. Y le doy a Pacuano. Dale, señor. Y le doy a Pacuano. Corten. Y le doy a Pacuano. Corta. ¿Qué pasa? Federico, es está que... Está toda la gente aplaudiendo acá, la gente, mira cómo es la chica. ¿Qué pasa? Es que ellos no saben, pero yo creo que tú te copiaste. ¿Copiar de qué? Te copiaste de una canción del mundo. ¿Y qué, estamos en Júpiter? No, pero te copiaste de una canción del mundo. ¿Canción del mundo? Es una canción sí, mía. Sí, es una artista. Estaba en Chimaltenango y salió la canción ahí, en Chimaltenango. No. Esa canción la lanzó un artista, ella, que hace películas también. ¿Qué artista? Ay, caramba. Sáquenme a ese hermano de ahí. ¡Auch! Vayan a liberarlo ahí, el Grupo de Liberación, vaya.
Bueno, de ella te copiaste. No, bueno, mi amor, escúchame una cosa. No me digas, mi amor. Ahora por eso voy a mostrar mis ojos gratis. Mira, sierva de Dios. Amén. Yo puedo ser tu rey David y vos mi reina Esther. Si dejás... Si vos me dejás y me das la oportunidad de poder cantarte una canción de que ya cambié, que no voy en busca de Dalilas, voy en busca de hermanas ungidas en Dios. Okay. Voy a bajar el brazo que vos, como no voy. No. Okay. Por eso esta canción que voy a hacer ahora va dedicado a aquellos solteros desesperados que tienen que encontrar paciencia en Dios. Poneme la música, querido. Pero debo ser fuerte. Oh Dios mío, dame fuerza para vencer la tentación. Muchas Dalilas allá hay, pero tú me das las fuerzas. Soy tu siervo dispuesto para siempre adorar. Un soltero ideal que ayuna y ora sin cesar. ¡Corren! ¡No! ¡Federico! ¿Qué pasa, doncella? ¿Te acuerdas que hace como un mes y medio me invitaste al cine y yo te dije que no porque tenía que ir a llevar al perro a bañar cuando no tengo perro? Mentira, a mí nadie me rechaza. ¿Eso es una mentirosa? No, mira. Bueno, esa canción es el tema principal de esa película que me ibas a llevar a ver. ¿Pero qué película? Yo veo La Pasión de Cristo nada más. ¿Qué hablas? No, esa película, esa es la canción de la película... Aladdin. Ah, mirá cantidad de Illuminati que hay acá, mirá. Mirá. Tremendo. Mirá, con la camisa de Mickey Mouse vino el hermano. No. Bueno. Te copiaste. Ya está, basta. La última. Última canción. ¿Una más? Bueno, después me di cuenta que teníamos que ir a un volcán. Quería ir al volcán este que está acá al lado. ¿Cómo se llama? El Kumakaya. Kumakaya. ¿El qué? ¿Kamaya? ¿Paracaya? Pacaya. Y bueno, cuando empezamos a subir, me di cuenta que algo me faltaba. Me faltaba el aire. Y en ese momento me di cuenta que sin aire no vivimos y sin el Señor tampoco vivimos. Sin Jesús no vivimos. Así que no importa cómo esté tu vida, estás probado, estás probada, estás con tristeza, sin novia, soltero, así como él. Tenés que venir a Dios y venir a su casa. Así que esta canción va para ustedes, para vos. Vamos. ¡Échala, bro! Para vos. ¡Échala, bro! No me toques. Si trabajo me quedé y aún no encontré 20 kilos antes. No me exploté, mi alma está roto y por todo yo me enojo, me hundo y ahora qué haré. Vamos para la iglesia. ¿Qué pasa? Es que no, te copiaste otra vez. Y es más, la original no va así. ¿Qué original? ¿La canción mía? No, te copiaste del mundo. Y la original dice algo como... Vamos para la playa. Criti... Ay, que hablamos del pastor Calle acá, ¿eh? Federico... Hay que limpiar el lugar, ¿eh? No puede ser. ¿Qué pasa? No puede ser, no te puede estar copiando todo el tiempo. Bueno, pero... Dios te hizo único. Tú eres tú. O sea, cuando Dios te creó, rompió el molde. No puede ser que te estés
copiando todo el tiempo, en busca de un like, de fama, de que la gente te siga. O sea, busca a Dios. Busca a Dios. Dios te dio creatividad. Caramba, no puede ser así. Tienes que cambiar. Eres un ejemplo para la juventud. ¿Qué te pasa? Pareces el chop. No, la chilindrina. ¿Qué te pasa? Tienes razón, Micaela. Te llamo Micaela, ¿no? Sí, ok. Iglesia, Guatemala, prendan sus cámaras, quiero decir algo. Soy un copión, sí. Yo me copio de artistas que no son cristianos para pegar. Uno a veces busca fama y logros a través de copiar las cosas del mundo y tenemos que ser inteligentes y copiar lo que Dios quiere, tener algo original en nuestro corazón. Copiar su palabra. Muy bien. Leer su palabra y inspirarnos ahí con la palabra de Dios. ¿Me perdonan, Guatemala? ¿Me perdona, Señor? Claro, hijo. Muy bien, y hoy, muy bien, Federico. Como para despedirme con limpieza y que todos se vayan sin criticarme, quiero cantar una canción que nació aquí cuando tú me hablabas, María. ¿No era Micaela? María Micaela, ¿lo llamas? Ah, ok. Y así de aquí en adelante, después de esta canción, poder orar y ver si hay algún futuro de Dios para nosotros. Ahí veremos. Espero que les guste, lo voy a hacer a capela porque el siervo de corazón y humilde que tengo que yo ser porque era muy arrogante, ahora lo voy a hacer con humildad y a capela. Muy bien. Te pido perdón, yo quiero ser original para ti. Muy bien. Oh, Dios, te entregaré mi destino. Todo no. lo que soy te lo doy, Señor. No, Federico, prometo Federico. Que vale la pena. Basta, basta. ¿Qué pasa, Nina? Basta. ¿De qué se ríen? ¿Una canción en serio? Basta. ¿Qué pasa? ¿Te copiaste otra vez? ¿Quiénes son los de Liberación? No me liberen. No, Federico, no. Federico, te copiaste otra vez. ¿Y sabes algo? Renuncio. Yo no puedo estar al lado de un copión. No renuncies. Yo te echo. No, vamos. Yo bajo primero. Yo te echo. No, Guatemala, los amo, pero ¿cómo bajo de acá? Sí, saquen la foto. La tarde de hoy tengo el honor de entrevistar a este personaje que ha estado preso del habla por varios meses, al hermano Criticón. Vamos a ver si ha aprendido su lección, a ver qué tiene para decirnos. Filisteos. Hermano Criti, no, vamos. ¿No ha aprendido la lección? Una oportunidad más, por favor. Anatemas. Criti, ¿no aprendió la lección? Todo este tiempo acá encerrado, preso, del habla, no le enseñaron nada. Le voy a dar la última oportunidad, ¿ok? ¿Se va a comportar? Sí, ok, vamos. Estoy bendecido. Muy bien, Criti. Muy bien. Estoy bendecido que voy a criticar a todos los chapines. Bórrete. Criti, no, espéreme. Ay, seguridad, por favor. Ay, detengan ese hombre, por favor. Escuchadme a mí, chapines de Sodoma y Gomorra. Hoy me van a escuchar. Este lugar parece Illuminati, mirá, todo en redondel. Vos sacate esa ropa del mantel de Potifar que tenés, esa camisa. Apaguen esas luces. Parecen la estrella de Belén iluminándonos. Anatemas. Mirá cómo están allá atrás, ¿bien? Ahí están los del diluvio, quedaron fuera del arca de Noé. Mirá, están allá mojándose. Y acá, mirá, están los hermanos de Barrabás, acá, el grupito. Afeítense, idólatras. Los de las cámaras parecen la esposa de Lot, así, duros. Estatuas, muévanse de ahí. Y acá adelante, mirá. Ahí tenemos a María Magdalena y sus hermanitas. Mirá, vinieron también. Y
ahí atrás. ¿Qué hace usted parado ahí, hermano? Siéntese, escuche la palabra. Mi nombre es Criticón, así que me van a tener que escuchar hoy lo que voy a decir a todos ustedes. No se vaya, mirá. Ahí tenemos los pajaritos del Edén que se están yendo volando, mirá de acá. ¿Y allá cómo están? ¿Bien? Ahí están los de Gedeón. Estoy predicando la palabra. ¿A dónde? No se escucha. No se escucha, hermana. Estás perturbada. Con ese cabello parecés Cleopatra. Idólatras. No, estoy supuesto a estar en las alturas. Pero estoy aquí para exhortar a todos estos hermanos. No, que están no. Aquí. Mejor aprovechemos y ya terminemos la entrevista, ya que me salió corriendo. ¿Qué le parece? Ok. Criti, bienvenido a Guatemala. ¿Cómo se siente? En México hay más unción. Criti, no puede. Ya se endemoniaron, mira, alguno de ahí, mira. No puede comparar, Criti. Cuénteme, ¿ya probó algún plato, alguna delicia de este país? Tiene muchas cosas. Los paches, los chuchitos. Chuchitos. Yo no como perro. Criti, ¿y el tamal? Estoy bien ya, sí. No, si probó el tamal. Ya estoy bien, sí. No, Criti, olvídelo. A ver, cuéntame, ¿y vio los volcanes? Yo no voy al infierno. No, Criti, los volcanes, usted sabe. Qué terrible este señor, qué terrible. Bueno, Sacate esos pantalones diabólicos, no es de Dios ese pantalón que tenés roto, ahí. ¿Y los suyos? Los suyos están rotos. Esto es de tanto orar. Ah, claro. Bueno, Criti, me encanta que usted... Escuchadme a mí, hija de Cleopatra con vestido de Lady Gaga. La palabra me encanta viene de encantamiento, encantación, magia. Bueno, me fascina. Me fascina viene de fascinación, Illuminati, masonería. Me gusta. Me gusta viene de gustación, gula, vicio, gordura. Ahí tenemos varios gorduros, mira por ahí. Bueno, entonces, ¿cómo Pastor, ¿cómo está, Pastor? Bien, bendición. ¿Cómo se supone que tengo que decir? Me regocijo. ¿Me regocijo? Shalom. Bueno, Criti, me regocijo que usted esté aquí con nosotros en casa de Dios. Criti, ¿qué le parece si hacemos esto como un poco más divertido? Porque así como que tantas sí, preguntas... estás muy aburrida, dale. Sacate ese maquillaje, no está en la Biblia. Criti, por favor. Mire, ¿qué le parece si hacemos un juego? El juego del ping-pong. Juego diabólico, seguro. No. Yo le digo una palabra... y usted me dice lo primero que se le viene a la mente. Eso lo inventó un satanista. No, Criti, dele, póngale un poquito de onda. ¿Listo? Comencemos con Juan Diego Luna. Un panda. Lleno de ojeras. Criti, hace todos los videos así, con las ojeras y con el bebé así. Estoy cansado, no aguanto más. Criti, por favor. Está aprendiendo. Respete, Criti. Oreo. Una galletita diabólica. Lid. Una banda Illuminati, Lid. Criti, todos con campera de cuero y luces neones. ¿Será que critique a todo el mundo? No puede ser. Gabriel EMC. Imitador de Eminem. Redimidos. Trapero de eunucos. Ahí está, mirá. Criti, por favor. Alex Zurdo. Qué idolatría que hay acá. Bueno, Criti. Los zurdos no entrarán al cielo. Músico. Músico de Sodoma y Gomorra, querrás decir. No, Criti. Tiene pelo de tallarín, ese hermano. Critica a todo el mundo. Ok, el último. Miel San Marcos. Legión.
Legión. ¿Legión? ¿Por qué legión? Porque son muchos. Sí, sí, es verdad, es verdad. Criti, esto como que se está saliendo de las manos. No, no está de las manos. Vos estás de manos para afuera. No, andate. Criti, pero... Salga. Pero, Criti, ¿seguridad? Ahora sí me quedé con ustedes. ¿Seguridad? Seguridad nada. Yo estoy seguro con ángeles a mi alrededor. Escuchadme a mí, Pantera Rosa. Sacate esa ropa rosa que tenés.